Soy Pedrito Mier, esto es Barra TT, bienvenido una vez más a nuestro canal. Bueno, el día de hoy estamos en el circuito de AMSA, aquí hay un buen ambiente, hay gente reunida, que están corriendo con los Tamilla, y he venido a probar el coche, porque en estos días tenemos, para este mes, a finales, tenemos el Cataluña aquí en este circuito, y es un circuito bastante peculiar. Obviamente ahora no estarán las mismas condiciones que el día de la carrera, porque el día de la carrera habrá bastante más agarre. Ahora no hay tanto agarre, por decir que no hay casi agarre, aunque han aditivado, pero bueno, eso es lo bueno. A ver si me puedo adaptar el coche más o menos, y así el día de la carrera ya tengo algo ganado, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el coche, ¿vale? Estoy probando neumáticos, con los aditivos correspondientes, y bueno, pues nada, voy a probar, voy a dar unas vueltas más y os voy a decir qué tal, ¿vale? Venga, un saludito y hasta ahora. Bueno, pues vamos ahí. Antes hemos hecho dos vueltas, no hemos podido rodar porque deslizaba, pero vamos, la Biblia en verso. Lo hemos quitado un poco de todo. Vamos a probar ahora a ver qué tal. Guapa. Tiene un giro.
Mataste. Thank you.
Bueno, ahora genial. Ahora genial. No hay nada como poner unas ruedas como Dios manda. Bueno, pues nada. Estamos aquí en AMSA probando el Pro 10. La verdad es que al principio me ha agobiado bastante, porque resulta que había 0, 0, 0, 0 agarre, no podía conducir, no podía dar ni una puñetera vuelta, y he estado ahí probando ruedas, muelles. Al final he encontrado una combinación de muelles que más o menos me iba, pero seguía yendo mal. Sabéis que cuando un pancar derrapa no vale, te mueres de asco. Una cosa es que no gire, pero cuando derrapa no puedes conducir, no te diviertes y es un asquito. Y bueno, me continuaba derrapando, pero bueno, ha sido ponerle las ruedas estas, la GP que me envió Roman. Buah, para ponerme a llorar, vamos, que no hay color. Bueno, ahora volveré a insistir que está un poco el circuito aditivado, porque claro, cuando voy dando vuelta lo voy aditivando, y voy a probar otra vez otras marcas a ver qué tal, pero ya os digo que no hay color una cosa con la otra. Bueno, voy a seguir probando y luego os digo, ¿vale? Venga, saludito. Bueno, vamos ahí. Bueno, pues nada, estas son las pruebas que hicimos ayer en el circuito de AMSA. Como todos sabéis, es un circuito no demasiado grande para esta categoría. Bueno, es un poco más pequeño que los demás, pero para mí
Para mí, sensacional. La verdad es diferente, es un poco ratonero, quizá no alcanza las velocidades que podías alcanzar en otro, pero la sensación de velocidad está también y me encantó. Habían aditivado por la mañana, hablé con la tienda de Orient y me dijeron sí, que habían aditivado. Dije, bueno, vamos a ir a probar de cara al Campeonato de Cataluña que tenemos el día 11 del mes que viene. Para probar un poco, sabéis que soy nuevo en la categoría y para probar un poco las sensaciones y qué tal, ¿no? Me habían hablado de que un circuito con poco agarre al principio y que cuando uno va solo se nota, ¿no? O sea, se nota que no tiene el agarre que tendría que tener. Es real, porque cuando hay una carrera, pues claro, si hay 30 tourings que están rodando, pues entre ellos y los 20 pancas que somos, pues ahí tiramos el circuito y al final el circuito tiene un agarre muy, muy, muy bueno. Y claro, la configuración cambia un poquito. ¿Qué pasa? Que cuando está rodando solo o cuando no hay demasiada gente, pues el circuito no alcanza el agarre que tiene que alcanzar. Es más lento, es más paulatino, ¿no? Por eso al principio cuando llegué, con unos neumáticos X, no voy a decir la marca, probé varias marcas, no iban ni para atrás. O sea, no era capaz de dar una vuelta sin trompear. Tuve que poner el coche muy, 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 muy lerdo, o sea, muy torpe. Y ahí empecé más o menos a poder ir un poquito. Pero nada, a la que me descuidaba trompeaba. Entonces cogí unos neumáticos que me mandó Roman de World Racing Products, de la marca GP, de la cual él es distribuidor. Y la verdad que buah, me quedé pero alucinado. Me quedé alucinado del cambio que pegó el coche. Tanto que luego estaba torpe el coche, tuve que ir afinándolo un poquito más y poniéndolo un poco más nervioso porque todo lo que había hecho luego me fue mal, ¿no? Y bueno, ahí fuimos sacando tiempos más o menos en comparación a los tiempos de carrera que se han solido hacer en ese circuito, en carrera. Nos acercamos bastante a los tiempos. Y bueno, quedamos muy satisfechos. La verdad que he notado, noté sé que no tengo que decirlo, no tendría que decirlo, para que mis rivales no lo supieran, pero bueno, sabemos que hay más de uno que con neumático no sin neumático va a ser muy difícil poder ganarle, pero bueno. Deciros que hoy por hoy la marca GP en neumático para mí, por lo que he probado, por lo que he visto, es puntera. Es puntera. No me voy a meter con otras marcas ni voy a nombrar a otras marcas, pero sí que he probado otras marcas. Voy a decirlo, no voy a nombrar las marcas porque tampoco se trata de desmerecer a nadie. A lo mejor también necesitan una puesta a punto especial, bla, 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 yo no sé. Yo con otras marcas no he sido capaz de rodar a la velocidad que rodé ayer con estas, porque las probé, no solo, o sea, probé otras marcas y el coche no iba ni para atrás, probé las GP y el coche sensacional. Volví a probar las otras marcas porque cuando ya cogí un poco más de agarre dije, bueno, va, vamos a ver. Y para lo que es un día de entreno, no me fueron bien. Yo no te digo que en carrera luego, porque luego he visto tiempos y sé que en carrera la gente ha utilizado otros neumáticos y han ido rápido, pero para un entreno y así, no habiendo demasiada gente, o sea, no di ni pie con bola con otras marcas que no fuera GP. Bueno, las conclusiones, pues ya más o menos ya tengo el neumático que voy a usar. Claro, diferirá un poco porque, claro, el sábado cuando aditiven y la gente empieza a rodar a principio de la tarde sabremos más o menos cómo está el circuito, ya tendrás el agarre porque habrá venido mucha gente a entrenar el sábado y el circuito tendrá un agarre óptimo y ahí podremos ver ya afinando los pequeños toques para poder hacer algo el día de la final, el día de las finales que sería el domingo, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada más, nada más. Que lo sepas. Que lo sepas. Y bueno, espero verte en AMSA.
A ti que tienes un pancar, no te agobies, vente a correr, que no somos héroes del supermercado ni campeones del mundo mundial, y a las carreras se aprende. O sea, que si, aunque nunca hayas corrido, aunque yo qué sé, hace poco que tengas el pancar, vente a correr y a pasarlo bien. ¿Vale? Pues nada, me parece que es el día 11 del 10, del 24, que tenemos la última prueba del Cataluña en AMSA. ¿Vale? Estáis invitados a venir. Que lo sepáis. Y nada, pues si os ha gustado el vídeo de hoy, como siempre, le dais al me gusta, compartir el vídeo, y comentarlo. Si veis algo que mira, pues mira, yo veo que el coche es esto, yo veo que es aquello. Así también me echáis una mano, porque 1.000 ojos ven más que dos. Y también hacemos un poco más ameno el canal. Podemos hablar, discutir, bueno, discutir no, hablar y compartir impresiones, ¿vale? Pues nada, pues hasta ahí. Un saludito. Hasta la próxima.